paz y bien. Tenemos el gusto y el honor de publicar el relato que da comienzo precisamente con las palabras Nican Mopowa, Proverbios Náhuatl, que se traduce como en orden y concierto. Como mexicanos, como guadalupanos, como devotos de San Juan Diego, debemos conocer, deleitarnos y amar este documento absolutamente imprescindible para nuestra identidad nacional y nuestra vivencia de la religión católica en nuestra patria. Durante 4 días, iremos compartiendo el relato de la aparición durante cada día que hizo nuestra Madre Santa María de Guadalupe al indio Juan Diego. Acompáñennos, queridos hermanos, en este camino hasta el día 12 de diciembre. Comenzamos. Orden y concierto se refiere aquí de qué maravillosa manera apareció poco hace la siempre Virgen Santa María, Madre de Dios, nuestra Reina, en el Tepeyac, que se nombra Guadalupe. Primero se dejó ver de un pobre indio llamado Juan Diego, y después apareció su preciosa imagen delante del nuevo obispo Don Fray de Zumárraga. También se cuentan todos los milagros que ha hecho. Primera aparición. 10 años después de tomada la Ciudad de México, se suspendió la guerra y hubo paz en los pueblos. Así como empezó a brotar la fe, el conocimiento del verdadero Dios por quien se vive. A la sazón, en el año de 1531, a pocos días del mes de diciembre, sucedió que había un pobre indio de nombre Juan Diego, según se dice, natural de Cuautitlán, tocante a las cosas espirituales, aún todo pertenecía a Tlatelolco. Era un sábado, muy de madrugada, y Juan Diego venía en pos del culto divino y de sus mandados. Al llegar junto al cerrillo llamado Tepeyacac, amanecía y oyó cantar arriba del cerrillo. Semejaba canto de varios pájaros preciosos, callaban a rato las voces de los cantores, y parecía que el monte les respondía. Su canto, muy suave y deleitoso, sobrepujaba al del coyoltototl y del chinchiniscan, y de otros pájaros lindos que cantaban. Se paró Juan Diego a ver y dijo para sí: «Por ventura soy digno de lo que oigo, quizá sueño. Me levanto de dormir. ¿Dónde estoy? ¿Acaso en el paraíso terrenal? ¿Qué dejaron dicho los viejos, nuestros mayores? ¿Acaso estoy ya en el cielo?» Estaba viendo hacia el oriente, arriba del cerrillo de donde procedía el precioso canto celestial, y así que cesó repentinamente y se hizo el silencio, oyó que le llamaban de arriba del cerrillo y le decían: «Juanito, Juan Dieguito». Luego, se atrevió a ir a donde le llamaban. No se sobresaltó un punto. Al contrario, muy contento, fue subiendo al cerrillo a ver de dónde le llamaban. Cuando llegó a la cumbre, vio a una señora que estaba allí de pie y que le dijo que se acercara. Llegando a su presencia, se maravilló mucho de su sobrehumana grandeza. Su vestidura era radiante como el sol. El risco en que se posaba su planta, flechado por los resplandores, semejaba una ajorca de piedras preciosas, y relumbraba la tierra como el arco iris. Los mezquites, nopales y otras diferentes hierbecillas que allí se suelen dar, parecían de esmeralda. Su follaje,
finas turquesas, y sus ramas y espinas brillaban como el oro. Se inclinó delante de ella y se oyó su palabra muy blanda y cortés, cual de quien atrae y estima mucho. Ella le dijo: Juanito, el más pequeño de mis hijos, ¿a dónde vas? Él respondió: Señora y niña mía, tengo que llegar a tu casa de México, Tlatelolco, a seguir las cosas divinas que nos dan y enseñan nuestros sacerdotes, delegados de nuestro Señor. Ella luego le habló y descubrió su santa voluntad. Le dijo: Sabe y ten entendido, tú, el más pequeño de mis hijos, que yo soy la siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios, por quien se vive, del Creador, cabe quien está todo, Señor del cielo y de la tierra. Deseo vivamente que se me erija aquí un templo, para en él mostrar y dar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa. Pues yo soy vuestra piadosa madre, a ti, a todos vosotros, juntos los moradores de esta tierra, y a los demás amadores míos, que me invoquen y en mí confíen, oír allí sus lamentos y remediar todas sus miserias, penas y dolores. Y para realizar lo que mi clemencia pretende, ve al palacio del obispo de México y le dirás como yo te envío a manifestarte lo que mucho deseo, que aquí en el llano me edifique un templo. Le contarás puntualmente cuánto has visto y admirado y lo que has oído. Ten por seguro que lo agradeceré bien y lo pagaré, porque te haré feliz y merecerás mucho que yo recompense el trabajo y fatiga con que vas a procurar lo que te encomiendo. Mira que ya has oído mi mandato, hijo mío, el más pequeño. Anda y pon todo tu esfuerzo. Al punto se inclinó delante de ella y le dijo: Señora mía, ya voy a cumplir tu mandado. Por ahora me despido de ti, yo, tu humilde siervo. Luego Juan Diego bajó para ir a hacer su mandado y salió a la calzada que viene en línea recta a México. Habiendo entrado en la ciudad, sin dilación se fue en derechura al palacio del obispo, que era el prelado que muy poco antes había venido a México y que se llamaba don Fray Juan de Zumárraga, religioso de San Francisco. Apenas llegó, trató de verle, rogó a sus criados que fueran a anunciarle y pasado un buen rato vinieron a llamarle, que había mandado el señor obispo que entrara. Luego que entró, se inclinó y arrodilló delante de él. Enseguida le dio el recado de la Señora del Cielo y también le dijo cuánto admiró, vio y oyó, según le había dicho nuestra Santa Madre de Guadalupe. Después de oír toda su plática y su recado, Zumárraga pareció no darle crédito y le respondió: Ah, está bien, hijo. Otra vez vendrás, hijo mío, y te oiré más despacio. Lo veré muy desde el principio y pensaré en la voluntad y deseo con que habéis venido. Mientras tanto, anda, Juan Diego, y regresa por donde habéis venido. Juan Diego salió y se vino triste, porque de ninguna manera se realizó su mensaje.